Hoy estamos todos los integrantes de Vibes Juca, que ha costado juntarlos todos, y vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hacer cada uno una cazoleta distinta, cada uno va a hacer su propia mezclita y vamos a ver cuál es la mejor. El que pierda va a tener que tomar un chupito de Jägermeister. Yo voy a comentar qué voy a usar. Voy a usar la Solaris, que justo me la han regalado hoy por mi cumple, aquí sin enmaltar. Como podéis ver, Travi tiene 7 agujeritos y voy a hacer una mezcla de Milrik, en torno a un 50% de esa leche de Dumanji. Voy a meterle un 25% más o menos de Ratboy y otro 25% de cacahuete Escape Room de Forever Gold. Aquí ahora os haré la mezclita y lo veis. Vale, ya sé el nombre, Solaris Mercury, y me he confundido, es Galactic de Dumanji. Vamos a ver, como digo, un 50% más o menos de este Galactic, 25% de Ratboy y 25% del cacahuete de Forever Gold. Chicos, es mi turno. Yo voy a elegir en este caso una cazoleta. La cazoleta tenemos por aquí, tipo funnel, que vamos a usar aquí papel aluminio y Provost. Y la mezcla que me voy a preparar es un Oriental Desert, que sería unos 30% de Mr. Shisha. Y por aquí también tenemos un Secret History de Forever Gold, y que va a ser un tema frutado, y vamos a ver qué tal. Igual unos 70% y 20% del otro, y 30% del otro. ¿Nombre de la cazoleta? El nombre de la cazoleta es la de Ruchillas. Genial. Que lo veis ahí. En moradita, bien bacana. Vamos. Soy Marcos, el nuevo integrante de Vibes Juca. Vamos a hacer una Cornetto 4.0 en amarillo. Vamos a meter Travi con Calao, un Jocaín de Cafayayo y un disco de Ostobato. ¿Qué pasa, chavales? Soy Jaramillo, uno de los integrantes de Bezuca, y yo he elegido la cazoleta de Imbao de Catching Veros, ¿vale? Vale, he elegido tres sabores, que es Wonka de Apocalipse, que es un Kinder Bueno de chocolate blanco, Lambada de Doza, que es galleta caramelizada, y un toque afrutado de plátano, que es Bahama Mama. Y no estoy muy seguro de cuánto le voy a meter de porcentaje, pero ahora lo veremos. Bueno, ya está la mezcla hecha y vamos a utilizar, que no lo he dicho antes, Scream con tres carbones. Ahora, cuando probemos, os decimos qué tal. Vale, pues yo voy a probar esta Imbao de Jaramillo. Mirar cómo tira el Scream, que nunca la habíamos probado con la Imbao, que es su gestor de calor, que el que tienes que usar. Vale, vamos a probarla. Bastante buena, bastante suavecita, diría. Se nota quizá ese plátano predominante. Ahora, bueno, que me cuente qué ha ido haciendo, qué has hecho. ¿Plátano? Le he echado Apocalipsis de Wonka, que es Kinder como Bueno. Como un Kinder, sí. Kinder Bueno de chocolate blanco. Bahama Mama. Yo noto que ese es plátano. Plátano. Y ¿qué más? De Lozak. Damos un segundito, te lo digo. Vale, lavada, y ahora vamos que es con galleta caramelizada. Vale, sí, le noto más ese plátano. Ahora voy con la de Steven. Están tirando bastante bien. Steven le ha metido un afrutado. ¿Que le has metido el qué? Lo que le he metido es de Mr. Shisha, Oriental Desert, que es un tema melocotón mentolado. Y la mezclita otra que ha sido
Secret Story de Forever Gold, que es igual como un pastel de melocotón. De melocotón, de mango. Sí, le noto esos afrutados. Yo, decir que soy fan total de los dulces de repostería, como es el caso del jaramillo. Pero está bastante bien, bastante suavecita. No me pega ese golpe que me meten muchas afrutadas que no me gusta. Y está bastante bien. Gestión de calor está quizá un poquito fuerte. Pero bueno, al final eso no le puedo decir nada a Steven porque no. Es difícil. Y ahora vamos con la de Marcos, que también era un cafayayo. Con cafayayo, que es coco con vainilla, y le he metido también disco de ostabaco, que es así como un melocotón helado. Se nota bastante el hielo de ese melocotón. Y bastante buena esta, me ha gustado mucho. Bastante más fuerte, yo creo que por el tema del hielo, que la de Steven en este caso. Y voy a hacer mi top, no voy a decir obviamente la mía, y quizá le voy a dar ese primer puntito, esos tres puntos, voy a decir a la de Marcos. Voy a ponerle segunda posición a la de Steven, me ha gustado bastante, y a mi pesar voy a poner la última, esa de jaramillo, a pesar, como digo, de yo ser fan de los dulces de repostería, pero le hace falta un poquito más de sabor quizá la de jaramillo. Le noto ese plátano, está muy rica. Quizás si me tuviese que hacer una me haría la de jaramillo, pero en este caso, para notar algo distinto, muy buena la de Marcos con esta corneto que la estamos probando y va bastante bien, Pues nada, estamos aquí, vamos a hacer la cata de estas tres cachimbas que han hecho mis compañeros. Vamos a empezar por la de jaramillo, que ha usado la imbao de cachimberos, con el screen, que ya veis cómo echa el humillo por ahí, y vamos a probarla. Pues a destacar que se nota, yo notaba más mucho ese lambada, esa galleta que dicen que es una galleta así muy dulce, he notado muchísimo ese dulce, pero lo demás está muy bueno. Es verdad que no se nota las otras mezclas, pero está bueno. Vale. Vamos a probar ahora la de Marcos, que está con esa corneto que es muy bonita, la cazoleta, y vamos a darle a ver qué tal. Se nota mucho el regustillo de melocotón, con ese toque, como ha dicho mi compañero, de un poco mentolado. Bueno, más que mentolado, como que te entra muy fresco. Te entra muy, muy fresco y está muy, muy buena. Y vamos con la última, que es la de Toti. Vamos a ver qué tal. La mía un poquito de cacahuete, bastante leche. Coméntalo a ver de qué lo has hecho. Mira. 50% de Milric, creo que se llamaba, de Dumanji, leche. Un poquito de cacahuete y un poquito de canelita de Rat Boy. No, arroz con leche, en teoría. Pues vamos a darle a ver. Wow, muy intenso, la verdad, ese cacahuete que tiene, que lo hemos estado probando estos días, y es muy fuerte ese sabor y se nota un montón por encima de todo. Sí, además que simplemente con un 25% de cacahuete sabe bastante. Está también bueno. Ahí la purguita la podéis ver también. Esta Emery Minimon. Y pues para concluir, pues vamos a darle aquí unas notillas. Yo creo que me quedaría con la de Marcos, que es como un afrutadillo así muy muy bueno de melocotón y te entra siempre muy fresco. Además ahora con el tiempo que hace de calor, te viene fenomenal. Tres puntitos para la de Marcos. Sí. Que lleva seis. Y la segunda me quedaría con esta, con la Embery, la de Toti. Igual ese cacahuete mola un montón porque es el sabor súper intenso. Tienes el regustillo, cuando la fumada la tiras está muy muy bueno. Y por último pues tenemos la de jaramillo, que tampoco está mala,
pero es verdad que a lo mejor a la hora de tirar solo te sabe a una cosa, que es ese plátano, digamos, muy muy intenso. No sé si según vayamos fumando se nota otros sabores, pero está muy muy bueno. Bueno, vamos a hacer la cata de estas tres cachumbas de mis compañeros. A ver, cuéntame un poquito de qué las has hecho, Steven. Pues lo que he comentado antes, la he hecho de eso, de un afrutadito. He mezclado melocotón con té de mango, dos marcas que son aquí, de una de Mr. Shisha y la otra es de Forever Gold. Una mezclita así, además el tabaco es súper suave y un paquete muy, muy densito. He de decir que estoy notando el mango y a pesar de que yo antes cuando empecé en esto de las cachimbas me gustaba el afrutado, era lo mejor que había para mí y me pasé a dulce de repostería, pero he de decir que me está impresionando esta cachimba, el mango, el sabor ese que me deja en el paladar. Esta es un dulce, un ostabaco. African Queen, con una mezcla de sabores típica de Ostabaco, muy muy buena en Alemania, top 1 en ventas, y Cafayayo, 50-50. Cafayayo, un coco. Por lo que yo le noto a esta cachimba es el coco con un toque a hielo. Es decir, que yo cuando he fumado las cachimbas con toque refrescante, rollo hielo, menta, aloe vera, ese refrescor que te deja en la garganta, pero este te lo deja bien suave para poder seguir fumando tranquilamente y me gusta, me gusta. Vamos con esa última, cacahuete, leche y Radway. Pues esta, a mi pensar, me sabe ahora a cacahuete, es decir, que ha sido la primera vez que lo he probado y antes me he hecho una cachimba con un toque de cacahuete y no defrauda, ha estado como una orilla, orilla y cuarto y el cacahuete seguía ahí. Sabe a un toquecillo poco de leche, pero más a cacahuete. Tu top. Y mi top sería 3 puntitos para la de Steven. Que se coloca con 5 puntos. Segundo la de Marcos. Que se coloca con 8 puntos. Y la tercera, pues la de... La Jota. Mía, que tiene 3 puntitos actualmente. Y la de Jara, 2 ahora mismo. A falta de Marcos, el último. Pues bueno, es mi turno de evaluar. A ver qué tal. Vamos a probar esta primera. A ver qué tal. Ya hemos dicho de qué son todas, entonces ya espero que os acordéis más o menos, a ver qué le nota Marcos. Pues bastante buena, la verdad. Se nota bastante el toque a plátano y un poquito de galleta, sobre todo. La verdad que está así buena, un poquito, sabe más como dulce de repostería, un poquito, con el toque de la fruta y el plátano. Y la verdad que bastante buena con el tema del screen, la verdad que me sorprende. Muy buena. Bueno, vamos a probar la de Steven, a ver qué tal está la segunda. Como hemos dicho, Steven más tema afrutadito. Y qué bien el calor de todas, la verdad. El screen me flipa. Como... Bastante bueno, la verdad. Se nota bastante el tema del melocotón, sobre todo. Un poquito el tema de mango también. Y me destaca un poquito más el mango, quizá. Está bastante buena, afrutada. Tira bastante bien, la verdad. Muy buena. Vamos a probar la de Toti, a ver qué tal, con la nueva Solaris. La canela, para lo fuerte que suele ser, no ha aparecido tanto. El cacahuete eclipsa mucho. Bueno, la prueba es así únicamente el sabor de del Radboy, sí, Radboy. Sabe mucho. Pues se nota bastante tema de sobre todo la leche y el cacahuete. La verdad que muy bueno. El cacahuete es un sabor así nuevo para mí. La verdad que me ha sorprendido bastante, me gustan sus matices.
y la leche también Galactic, también muy buena, no defrauda, y la mezcla bastante, bastante buena, la verdad. Así de dulce, más de tipo repostería, un poco más cargadita, y la verdad que muy buena también. Pues a ver tus notitas. Sí que es verdad que el cacahuete solo sabría muchísimo más. Aunque esa leche quizá no se note, tienes que entender que está ahí porque el cacahuete si no sería mucho más fuerte. Le da ese toque de... Le rebaja al cacahuete. De batido un poco... Pues bueno, mi top 1 sería la de jaramillo. Que se coloca con 5. Me ha gustado bastante el tema del plátano, sobre todo. Luego pondría en segundo puesto la de Toti. Cacahuete con leche bastante buena también. Empata 6 la mía. No, 5. Y por último pondría la de Steven, que quizá el tema del mango y tal esperaba un poquito más, pero también estaba bastante buena. Y la de Steven se quedaría con 7. 7, o sea, ganaría la de Steven con 7 puntos. No, la talla. Ah, es verdad, la Marcos ha ganado con 8, Steven con 7 y empate técnico entre los dos dulces. Fíjate lo que somos nosotros, que somos dulces de repostería a muerte, y han ganado 2 afrutadas. También por la complejidad de justo estos dos que tenéis aquí en plano, de haber hecho que nos guste un dulce tanto. Hay que destacar también que a lo mejor el dulce que tenemos aquí en esta cachimba, el afrutado que tenemos aquí, no se matiza tanto al usar probos, que lo mismo a la larga se nos sabrá, sí, se nos lleve un pico ese mango que queremos y ya no nos guste a lo mejor, sí, tanto, claro, puede ser. Sí. Vale, pues vamos a hacer todos una purguita, vamos a hacer todos después una soltando y despedimos el vídeo, venga. Vale. Y ahora una purguita a todos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Acordaos de darle like. ¿Qué más tienen que hacer? Suscribiros. Y dejar unos comentarios. Que ayuda, ¿sabes?, bastante, es gratis además. Unas cachimbas de locura. Cualquier cosita por los comentarios lo podéis comentar y os contestamos a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Así que nada, nos vemos en el último vídeo. Un saludo. Hola, chavales. Lo prometido es deuda. Jägermeister. Que por cierto, hay que probar el tabaco de Jägermeister de... Rebosi. Ahora. Por ahí. No sé, son más de... Dale, maestro, a tu salud. Ole. Durito el Jägermeister. Y vamos a poner otro para Don Carlos Jaramillo, otro luce. Escucha, esto es más de un chupito, ¿eh? Dale, caña. Dale. Ole. Ole.